arrancamos este domingo ya llegando a las noches, como señas, y gracias al rector de la Universidad Nacional de Formosa por la visita en este domingo agradable aquí en la ciudad. Vamos a hablar un poquito, obviamente, de la universidad, un poquito de su historia también. Bueno, gracias por la visita. Gracias, Juan, muchas gracias a ustedes realmente por la invitación y un gusto estar aquí. Bueno, para compartir un espacio. Palmetre, una historia académica muy interesante dentro de lo que es, valga la redundancia, lo académico aquí en la provincia. Y sí, bueno, yo me recibí de profesor en matemáticas ya en el 89, perdón. En el 87 empecé a ejercer la docencia porque, bueno, uno empieza siempre antes, había necesidad en ese momento. Y bueno, me contratan como auxiliar de segunda en el 88, inicio en actividades en la universidad. Después que me recibí, me dediqué también al nivel medio, pero básicamente hice centro en la universidad todas mis actividades académicas. Así que desde ese entonces fui decano normalizador, si se quiere, en el año 94. Estuve un año nada más ahí, bueno, y después fui ya en el 2009, fui electo decano y tuve dos periodos, o sea, 8 años, bueno, y ahora rector, ¿no? Si es una, tengo 3 años de gestión de rector, así en que... En septiembre, hace poquito. Sí, sí, mi actividad básicamente, bueno, entre medio me recibí especialista en docencia, perdón, en investigación educativa en la UNE y bueno, una maestría que no terminé de hacer la tesis todavía. Falta la tesis. Sí, y completé estudios, algunos estudios que tienen que ver, bueno, la gestión me llevó mucho tiempo en la UNAS, tanto en la Facultad de Humanidades donde estuve, donde yo inicié mi carrera política universitaria, si se quiere, política institucional, ¿no? Y bueno, ahora estoy en el máximo cargo de la universidad y a Dios gracias estamos haciendo una gestión, si bien es muy restringida y limitada presupuestariamente, pero dentro de eso y dentro de lo que se puede organizar, vamos planificando y haciendo algunos... La educación siempre se discutió, la educación, ¿no? No hace muchos años se discutió la reforma universitaria y demás. ¿Cómo era la educación en los 80, en los 90 y en la actualidad? Sí, bueno, la educación básicamente siempre se discute. Siempre está en estado crítico porque ustedes van a ver que tanto desde el punto de vista de las organizaciones, institucionales, como desde el punto de vista de la enseñanza, de su didáctica, de cómo llegamos al alumno, de la investigación, o sea que siempre es como que estamos en un estado de crisis, sí. No de crisis, sino crítico. Es decir, entonces es como que siempre hay idas y vueltas, ¿no es cierto? Se dice la educación anterior era mejor, la posterior. En época de la reforma universitaria, realmente un grupo de alumnos manifiesta su intención, hay una toma en Córdoba y hay una serie de declaraciones, ¿no es cierto?, que básicamente era, en particularmente era esto de la discusión por el poder, si a los alumnos querían estar y participar en el gobierno democrático de la universidad, y esto, bueno, se ha logrado poco tiempo después. Pero quien declara la gratuidad realmente de la universidad obrera, todo esto es Juan Domingo Perón. Tal cual. Él es el que implementa todo esto que de alguna manera se declara en los principios, ¿no es cierto?, de la reforma universitaria, pero lo hace política de Estado. Y o sea, ya no es más la manifestación de unos alumnos, ¿no es cierto?, que queda en un paper o en un papel escrito, que bueno, y declamamos tal cosa, sino que ya se convierte en política de Estado. Y hasta hoy, a Dios gracias, el Estado sigue interviniendo en producir o generar, ¿no es cierto?, recursos necesarios para que las universidades
públicas, sobre todo las estatales, puedan seguir avanzando y puedan seguir creciendo. Sí. Eso es fundamental. A nosotros nos interesa mucho de esta nueva concepción. Hace 2 años se hizo la CRES en Córdoba, que se hizo referencia a la reforma universitaria. Y varios años atrás también se había discutido, creo que durante la gestión del kirchnerismo se había discutido también. Sí, y lo que se reclama en estas discusiones de universitarios regionales y latinoamericanos, básicamente es mayor intervención del Estado. Sobre todo hay países donde la intervención del Estado es nula, ¿no es cierto?, en las universidades. Hoy Brasil está sufriendo una merma, hay intervenciones en algunas universidades democráticas, con autoridades electas democráticamente, ¿no es cierto?, y esto está generando un revuelo a nivel... Cuando se dice más intervenciones del Estado, ¿a qué se hace referencia, Palmetre? En cuanto a la forma de enseñar, digamos... No. Básicamente, las universidades tienen autonomía en ese sentido. Sí. En cuanto a la forma de enseñar, podemos acordar muchas cosas, pero básicamente hay decisiones que tienen que ver con su autonomía. Pero hay cuestiones que, como estamos trabajando con alumnos y estamos procurando que un alumno humilde pueda insertarse y pueda recibirse o de ingeniero, o de médico, o de economista, profesor, lo que sea, estamos intentando eso y estamos, digamos, promoviendo la movilidad social de alguna manera. La universidad tiene que atender a ese alumno. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros cuando decimos, bueno, queremos atender al alumno que entra. ¿Y cómo lo vamos a atender? ¿Individualizar el problema, si se quiere, para poder resolverlo? De alguna manera sí, de alguna manera sí. ¿Cómo lo atendemos? Desde la cobertura médica, de alguna manera, una cobertura médica que es primaria, básicamente, desde la cobertura odontológica, psicológica, la contención. Hay mucha violencia de género, aunque ustedes no crean, nosotros estamos recibiendo casos, no digo todos los días, pero varias veces a la semana, caen alumnos o alumnas con problemas de violencia de género. Lo estamos conteniendo, lo estamos recibiendo. O sea, situaciones de violencia en el contexto, si se quiere, familiar, se lo lleva a la universidad para que la universidad pueda resolver esa cuestión. El alumno, digamos, manifiesta dentro de su entorno. Dentro de su entorno, como son alumnos muchas veces de escasos recursos, el hecho a veces de tener una persona referente en la universidad que lo pueda asistir, que lo pueda entender, que le pueda contar las cosas que le están pasando, ¿no es cierto? Y esto de alguna manera para nosotros es contención. El comedor universitario, y el campo de deporte que está a disposición. Bueno, ahora con la pandemia está un poco parado, pero el campo de deporte para nosotros es un gran elemento de contención juvenil. Y no solamente es el estudio, también tenemos un sistema de tutores pares. Y todo este paquete que te estoy contando es presupuesto. Tal cual. Es presupuesto, es plata, digamos, para el Estado. Y ahí es donde el Estado tiene que intervenir. Y ya el Estado no solamente hace convocatorias para mejores investigaciones, que las universidades produzcan más y mejores investigaciones, donde también hay financiamiento del Estado, sino que también para la permanencia de los alumnos. Y esto es algo que tiene que formar parte de las políticas nacionales, que creo que en este gobierno se va a ir trasladando, y que esté en la misma línea con nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Además, la universidad necesita producir conocimiento y vincularse con el medio. Este vínculo con el medio, es decir, con los productores, con la gente, con el laburante, con la familia, realmente es para nosotros un poco costoso, porque venimos de un modelo de universidades ensimismadas, donde las producciones solamente eran para unos pocos, comunicación científica la hacían para 3 o 4 personas, que se sigue haciendo, ¿no? Pero sí estamos hablando ahora de acercarse más a la sociedad. Estamos pensando en que nuestras producciones intelectuales tienen que ver con arrimarse a la
a la sociedad, al productor. De esto estuve hablando esta mañana con el intendente de Herradura. Porque, mandamos un abrazo, Ernesto. Sí, realmente nos interesa mucho establecer una estación experimental en Herradura. No hace mucho me tocó hacer un informe sobre la producción de tilapias. Tenemos producción de pacú y tilapia. Ajá. Juveniles de pacú, juveniles de tilapia, y ahí hacemos los contactos con algunos productores. Algunos son productores ganaderos que ponen en sus campos algún tipo de represa para poder reproducir pacú o tilapia, y tiene una alternativa, digamos. No solamente es ganado vacuno, tal cual, hay que buscarlo. Tienen una alternativa nueva, y creo que la estación experimental de piscicultura es esa. Uh-huh. Creo que está motivando mucho a muchos productores para... hasta nos están pidiendo que pongamos un frigorífico en la universidad de pescado. Sí. Entonces, es como que a nosotros nos mueve también, pero bueno, el presupuesto no da para eso, mucho. Eso significa un costo también. Significa un costo, pero es muy interesante la idea que la universidad pueda, ¿no es cierto?, promover este tipo de actividades. Nosotros le damos a la gente la capacitación, cómo alimentar los peces, cómo hacerlo crecer en el menor tiempo posible, ¿no es cierto? El tema del pacú es un caso que se lo puede hacer crecer al máximo en 2 o 3 años, el crecimiento puede durar 5 o 6 años, entonces depende de la alimentación que se le dé. Entonces, todas estas cuestiones nosotros estamos asesorando a los que tienen producción de pacú y tilapia, y estamos en eso, ¿no? Y vendemos los juveniles, porque nosotros hacemos la reproducción en la universidad y podemos ofrecerle también a quien quiera comprar esos juveniles de pacú o de tilapia para poder producirlo en sus campos. Exactamente. Estamos trabajando en vínculo con nuestros productores. Exacto. Realmente estamos empezando. La política es la herramienta de transformación. La política es la filosofía de vida también, ¿no? Sí. Ahora estamos haciendo política. Ahí se confunde la política con la política partidaria. Sí. Yo siempre tomé la política como una filosofía de vida. Realmente, sin ser activista político, porque me pasé mucho tiempo quizá de mi juventud, pero sí, la política genera en uno una filosofía de vida. La forma en que vos te conducís cuando estudiás, cuando enseñás, cuando le transmitís a un alumno, realmente estás usando una filosofía. Estás usando una conducta política, ¿no es cierto? Y todos los docentes creo que lo hacen de alguna manera, porque no todos somos meramente técnicos, sino que tenemos una rama. Y de acuerdo a las concepciones de vida que tengamos, de esta filosofía de vida y la filosofía política, ¿no es cierto?, es como hacemos las cosas. Exactamente. Realmente, porque son las concepciones más intrínsecas que uno tiene, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que genera cómo actuar. Sí. Y esta actuación es la que te va dando, ¿no es cierto?, un perfil de persona, un perfil de egresado, si se quiere, un perfil de profesional. Entonces, esto es, yo creo que la política es base de toda actividad humana. Ahí aparecen los alumnos, ¿no? La vida universitaria siempre fue marcada por la participación política, que uno recuerda, siempre la franja morada es como que siempre estuvo ahí. Los correligionarios, ¿no? Sí. Después, con la llegada del kirchnerismo, es como que hubo de vuelta, y también aparece el Partido Obrero, aparecieron muchísimas organizaciones kirchneristas, la Cámara y demás. Sí. Bueno, ¿cómo es la participación política aquí en nuestra universidad? Aquí en la universidad. Bueno, en la universidad se han generado movimientos estudiantiles políticos. De la época que yo tengo razón, estuvo Franja Morada en su momento como liderando la actividad estudiantil. Estoy hablando en los años 90, 95 aproximadamente, cuando las agrupaciones, quizá un poquito antes, 93, pero las agrupaciones en algunas unidades académicas, las agrupaciones de JUP, Juventud Universitaria Peronista, Línea Azul, que era otra que se iniciaba en ese momento, ganaban las elecciones a Franja Morada, justamente, que era... Bueno, a partir de ahí se empieza a establecer, ¿no es cierto?, y ingresa de alguna manera la política. Aparece después el movimiento Evita,
Evita Vive, que eran movimientos estudiantiles, ¿no es cierto?, que fueron ocupando a medida que la universidad fue creciendo en cantidad de unidades académicas, en cantidad de carreras, la política se fue desarrollando, la política estudiantil, ¿no?, y también la otra, la política académica, si se quiere. Pero la política estudiantil fue avanzando, o sea que, y en buena hora, digo, porque siempre un alumno que ingresa tiene que tener su representante, su orientador en la universidad. Y la actividad política hace que también la institución vaya mejorando de alguna manera, porque es diferente la mirada de un docente en muchas situaciones institucionales, la mirada del alumno, es como ir descubriendo, ¿no es cierto?, los velos de una verdad. La institución si lo planteamos la institución como una situación problemática, sin ser un problema, una situación que donde tengamos que ir avanzando, ir resolviendo cuestiones, y nosotros tenemos que pensar que cada estamento, si quiere el docente, el no docente, el egresado, el estudiante, ¿no es cierto?, tiene una mirada respecto de lo que es esa institución y cómo debería conducirse esa institución. En la conjunción de todo, nosotros tenemos una política, tenemos representantes, ahí están los consejos directivos, los consejos superiores, el consejo superior, los consejos directivos de las unidades académicas, las representaciones gremiales, entre comillas, porque los centros de estudiantes son como pequeños gremios de los estudiantes, ¿no es cierto? La representación de los no docentes, la representación de los egresados, hay varias agrupaciones, ahora empezaron a generar algunas agrupaciones de egresados. Antes no había muchas, pero ahora empezaron a moverse alrededor de la universidad. Y esto hace que la política dentro de la universidad sea algo interesante, ¿no? Porque todo gira en torno a una institución. Y cómo debe relacionarse esa institución con el medio. Y esto es un poco lo que es... no es difícil, pero sí es tiene una complejidad de interpretación en algunos aspectos. Esto hace, Palmetre, que existe esa discusión de cómo educar, si se quiere. A ver, estoy estudiando ciencias económicas y el docente me dice, bueno, hermano, sos contador y tu empresa está media complicada, hay que echar, pero yo vengo de este concepto ideológico de la política en donde tenemos que preservar al trabajador. Yo me imagino esas idas y vueltas, ¿no?, entre el docente y el alumno. Y ahí estamos hablando del perfil del egresado. Tal cual. Porque cuando se programa cada carrera, ahí estamos cayendo, porque por eso están los consejos directivos, te explicaba que tienen una conjunción de representantes políticos, ¿no es cierto? Y cuando se programa una carrera, ese consejo directivo tiene mucho que ver con la programación de esa carrera. El perfil del egresado. Entonces, si yo quiero un egresado que tenga compromiso social, esto que decís, ¿no es cierto? Un contador que recomienda al patrón, bueno, acá tenemos que echar porque lo que más interesa es la economía, no la persona, ¿no es cierto? Estas son cuestiones que nosotros tenemos que van desde la formación. Y esto es lo que queremos de alguna manera transformar o cambiar. Es decir, yo creo que hay bastante consenso en mejorar el perfil del egresado y en cambiar en algunos aspectos y humanizar un poco más las carreras, ¿no? Esto es, incluso la formación de los ingenieros, que aparentemente son tan técnicos, tan matemáticos, físicos, pero sí la humanización... tiene que ver con la actividad profesional. Nosotros tenemos que formar gente que pueda, fijar los destinos de nuestra sociedad y gente que pueda también producir algunas acciones que tengan que ver con el destino de nuestra sociedad. La humanidad, ¿no es cierto? La sociedad es la humanidad. Es decir, podemos hacer todos los técnicos, las mejores construcciones, pero todo tiene que estar en virtud de lo humano. Y ahí es donde es el desafío de las universidades, ¿no? No estar en compartimientos estancos, digamos, estancarse en distintos compartimientos, como distintas carreras que dicen, bueno, cada carrera tiene lo suyo, sino en la interdisciplinariedad donde nos
nos podamos ir fortaleciendo unos con otros y a su vez poder mejorar también o contribuir por lo menos a mejorar la calidad de vida de la gente. Esto es fundamental. Hubieron personajes y actores de la política en los últimos tiempos en donde, bueno, lastimosamente no da para caer en la universidad pública, planteaban, ¿no? Y sí, ahí es donde nosotros discutimos algunas cosas. Esta formación solamente se puede dar en la universidad pública, porque esta actividad, estos niveles de actividad política y social, yo te explicaba lo del campo de deporte, lo del comedor, son todas actividades, bueno, la contención de un alumno, el compadecerse de otro que está sufriendo violencia de género, involucrarse, comprometerse, todo esto hace a la formación política de la persona y en definitiva la persona. Algo muy interesante para mí que mencionas, que es la violencia de género. ¿Cómo está trabajando la universidad? En el programa educativo del año, ¿hay perspectiva de género en cuanto a la enseñanza? Estamos capacitándonos con Ley Micaela ahora. Ahora iniciamos una serie porque justamente la Ley Micaela exige la capacitación en los distintos. Ahora viene una capacitación que es para autoridades, va a haber una capacitación que es para los comunicadores, la radio universitaria, es decir, de las universidades, y va a haber después una capacitación para el resto del personal y para los alumnos. O sea, se están elaborando etapas de capacitación por la Ley Micaela. Sí. No lo vamos a hacer así masivo porque después se engancha quien quiere. Vamos a ir haciendo por grupo. Tal cual. Comunicadores son muy, muy, muy importantes para comunicar lo de la Ley Micaela. Sí. Las autoridades, ni qué decir. O sea, estamos empezando de la cabeza y de la comunicación hacia abajo, ¿no es cierto? Y yo creo que todo esto estamos tomando mucha conciencia de que realmente, por más que no se desnuden casos todos los días, pero que existen. Y realmente nosotros nos compadecemos porque hay gente muy joven con violencia y con maltrato, hasta con violaciones, con... Sí. Diferentes tipos de violencia, psicológicas, de todo tipo, ¿no? Así que, y estamos atendiendo los casos que captamos. Es decir, la universidad se está ocupando de eso. La universidad se está ocupando de sus alumnos. Sí, de sus alumnos. Que tenemos muchos casos, yo no quiero enumerar ahora, pero tenemos muchos casos que están en ese sentido y nos compadecemos, porque en realidad lo que estamos haciendo es apuntar a la permanencia de ese alumno. No lo queremos perder. Tal cual. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos contenerlo, de qué manera le podemos acompañar, de qué manera podemos hablar con su familia, es un trabajo integral. Es un trabajo integral. Psicólogos, psicopedagogos, tenemos un psiquiatra también. Un alumno que esté viendo ahora, por ejemplo, está escuchando, y digo, sí, yo en mi casa estoy pasando por una situación de violencia, ¿qué tiene que hacer? Y conectarse con la subsecretaría de género. Hay una subsecretaría de género y discapacidad, que está funcionando dentro de lo que es extensión universitaria, y creo que ya con eso es suficiente. Sí. Se presenta a la persona, quiero conversar, quiero dialogar con un profesional, con un psicólogo, lo orientan, le dan un turnito, un día, la hora, y esa persona y empieza el proceso, se inicia el proceso de... Hay una contención permanente. Y ahora estamos trabajando en tiempo de pandemia, tal donde cual. No asisten los alumnos, van algunos. Tal cual. Así que estamos en este proceso. Uh-huh. Incluso hemos ofrecido lugares físicos con camas que tenemos ahí en la universidad, uh-huh, con cama, con baño, todo, para que eventualmente, si alguna persona quiere estar aislada, nosotros tenemos el lugar para... Están las condiciones dadas. Palmetre Formosa siempre fue blanco, a Infran se lo cuestiona mucho, los paraguayos que vienen a votar, es el título que por ahí ponemos. También pasó lo de la universidad. Los formoseños, ¿no?, que viven en Paraguay. Los formoseños que vienen, claro. También pasó lo de la universidad con los títulos. Sí. ¿Qué pasó con eso, Palmetre? Con los títulos. Sí. Época del 2006. Sí.
Sí, fue época del 2006 cuando salió la famosa noticia, Diario El Clarín, los títulos truchos, ¿no? Sí. Que fue un, bueno, hubo todo un proceso ahí de denuncias. Bueno, hasta hace poco tuvimos con un juicio de 17 españoles que reclamaban su título y una demanda económica, judicial y económica a la Universidad Nacional de Formosa. Y bueno, tuvimos varios impactos negativos. Ese juicio a los 17 españoles se lo ganamos. Casi hemos demostrado que ellos No es como ustedes lo plantean. No estuvieron en la Universidad Nacional de Formosa nunca. Y creo que sí, realmente fue una situación penosa para para la universidad, porque estuvieron en juego no solamente esos títulos de esas carreras, sino tuvieron en la picota todos los títulos de la universidad. Es decir, alguien que se recibía de contador pensaba, a mí no me van a dar trabajo, o que se recibía de ingeniero, ¿no es cierto? Todos estuvimos realmente con una angustia tremenda en todo ese tiempo, todos los docentes, los no docentes y los alumnos, ni qué decir, porque no tenían tal incertidumbre que no sabían si al recibirse iban a tener un trabajo. Sabían que iban a tener un título porque lo estudiaron y se lo ganaron, pero no sabían si iban a tener un trabajo y si la sociedad lo iba a reconocer. Esto era algo muy angustiante realmente. A Dios gracias se pudo corregir. Bueno, ustedes saben que hay personas que fueron enjuiciadas y todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Superamos esta cuestión, pero nos sirvió para mejorar mucho. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Hoy por hoy estamos controlando todo lo que es certificación de títulos y todas estas cuestiones. Pasa por varios filtros dentro de la unidad académica primero y con varias firmas. No hay margen de error. No hay posibilidad de inventar un título. Yo le diría muy poca, salvo que 30 personas se pongan de acuerdo. Claro. O 40, claro. No sé. Asociación ilícita. Una asociación muy grande dentro de la universidad que involucra no docentes, alumnos, docentes, porque hay que firmar las actas. Sí. Cuando un alumno rinde, imagínense, hay un tribunal que firma las actas. Yo creo que hay una imposibilidad realmente de forma imposible. Además, ya cada título pasa por el control después del rectorado, que hace un control de la actividad académica, por eso a veces hay alguna demora de ese alumno, ¿no es cierto? Todo se maneja por un sistema que lo llamamos SIU Guaraní, donde ahí están todas las materias aprobadas del alumno, están las actas que se hacen de cada examen. Bueno, hay un montón de controles. Después está la certificación de cada uno del personal no docente que recibió esas actas, que también certifica. O sea, hay procesos burocráticos, si se quiere, que vienen bien en este caso, ¿no es cierto?, para la confección de un título. Luego llega el rectorado y el rectorado todavía no hace el título, sino que enviamos a Nación, la carrera tiene que estar reconocida por Nación. Y una vez que se llama CIPE, creo que tiene una sigla, todo es virtual ahora. Sí. Y se envía ahí, si la carrera está, ¿no es cierto? Si no cuestionan al alumno allá en Nación, sino que lo que pueden llegar a cuestionar es la carrera. Claro. Entonces, una vez que esté todo bien, ese proceso, bueno, se le confecciona el título al alumno. Recién ahí, después de varios pasos. Sí, y pasa por Nación. Una vez que ya está en Nación, ya ese título está certificado por el Ministerio del Interior y está certificado. Antes de nosotros teníamos, nos entregaba a la universidad y teníamos que hacer el trámite aparte. Ahora ya viene el título validado por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación. Así que es un título válido para todo el país cuando se emite. Pálmetre, le agradecemos el tiempo, sabemos que está con mucha agenda. Gracias por la visita. Y bueno, un último mensaje para el alumno, para el pibe que por ahí está terminando el colegio también y que tiene que ingresar a la facultad. ¿Cuál sería el mensaje? Que se atrevan a estudiar en la UNAM, que se atrevan aún que no tengan condiciones económicas, aún que necesiten trabajar,
que se inscriban y que se anoten. Es decir, tenemos, hay muchas posibilidades de becas, hay muchas posibilidades de contención dentro de la universidad, hay acompañamiento de tutorías. Yo creo que somos una gran familia y vamos a poder contenerlo a todos. Así que se atrevan a estudiar en la UNAF, sea la carrera que sea. Palmetre, muchas gracias. Gracias al rector de la Universidad Nacional de Formosa, César Augusto Palmetre. Gracias a todos ustedes que estuvieron allí en Canal 23, sintonizándonos, escuchándonos, conectándose obviamente por las diferentes redes sociales y plataformas. Hasta un próximo encuentro con más entrevistas.